Atención, como se había advertido, el propósito del gobierno no era cuidar el medio ambiente, era simplemente prohibir a los colombianos producir gas para comprárselo a Venezuela desde hace meses. Advertencia Paloma Valencia a través de su cuenta de X. Primero, Ecopetrol nos confirma esos acercamientos con funcionarios de PDVSA. Estos se habrían dado, en especial entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, para importar gas de Venezuela. Segundo, hoy Ecopetrol, en cabeza de Ricardo Roa, está evaluando temas técnicos, operativos y contractuales para empezar a importar gas. Luego, en noviembre del 2024, iniciaría el periodo de importación. Tercero, esta importación coincide con la sobreproducción de gas de los últimos años en Venezuela. Petro no lo va a hacer por los colombianos, lo va a hacer por Maduro. Lo vengo denunciando desde marzo de 2023.